Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Óscar Agüero y mi compañero es Pedro Tapia. Somos de la Asociación de Boxeo de la UNAM. Y en esta ocasión nos tocó impartir una vez más la clase de boxeo. Espero les guste. A ver, vamos a empezar, como siempre, con una lubricación articular. Vamos a empezar de pies a cabeza. ¿Vale? Vamos a empezar con nuestro pie izquierdo o derecho, el que les guste. Vamos a dar 10 movimientos izquierda, en mi caso, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos a las rodillas. Recuerden que es muy importante la lubricación articular antes de iniciar cualquier actividad deportiva, cualquiera. Eso va a ayudar a prevenir lesiones. Igual círculo, cintura, 1, 2. Y pues no les costará tanto tiempo, no les va a costar tanto trabajo realizar sus actividades sin lubricar sus articulaciones. Cambio, esto les toma un par de minutos, no es mucho. Bien, cambio, laterales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien, hombros, tras, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, 10 tiempos. Ok, ahora vamos por último, mi buen Peter, vamos por el cuello en círculos. 10. A veces truena, hágalo suavecito para no lesionarse. 10 vueltas. Igual cierren sus ojos porque se pueden marear. Ahí cambio del otro lado. 3 minutos. Femenil son 2 minutos, pero se avientan 4 rounds. Porque no se hace mucho la diferencia, se equilibra. ¿Vale? En este caso vamos a hacer 2 minutos. A sonar la señal, mi buen Peter. Vamos a empezar. Vale, tiempo. Andamos fríos todavía. Vale equivocar. Puedes trabajar con los pies para que no te aburras.
practica tal modo como trabajo, practica diferentes formas, ¿vale? Igual, cómo entrar. Venga.
Otra vez. Jalo, sí, jalo. Bueno, así trabajamos en un arma diario, nuestra preparación para las evaluaciones que este jueves 27, ¿sí, no? 27, vamos a tener nuestra evaluación y se va a poner bueno porque yo tenía un buen que no había compartes y se extrañaba todo este trabajo. Dale, bien, segundo, va, seguimos, segundo de bola medicinal, te ayudo, Pichet, va. ¿Listo? Chale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿No se va a poner bueno? A ver. Muchos compañeros, otros clubes. Pone buena. ¡Ay! ¿Cómo va, Torran? ¿Estás bien? Sí. Va. ¿Estás bien? Bien. Usado, no quedan en la concentración, ¿eh? Para andar cotorreando. Dale. Va. ¿Cuántos van? Este. Va, venga. Venga. Esto. Dale, cambio. Dale, Peter. Dale. Va. Listo. Sí. Va. Sale más duro, Peter. Así no se siente. Eso. ¿Qué van a decir sus compañeros? Los chavos no van a estar torreando. Segundo round. Vamos al tercero de cuerda, Peter. Peter, dile que tiene pesas, pero está buena. Sí, de boxeador. ¿Listo? Va, venga. Tiempo. Ahora sí que empecé a soldar. Es que no había suficiente calorcito. Se equivoca para hacer tiempo.
sale. No queda tiempo. Thank you.
tengan que estar bien parados, mantener las piernas abiertas, controlar la respiración para no perder el equilibrio. Vale, 10, venga, 10, 10, 10, venga, 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 10, 10, 10. Buena, límite, ¿cómo eres? ¿Cómo andas? Ya calientito. Ya calientitos, entonces, ahora sí, podemos empezar a hacer algo aún más fuerte, como es empezar a boxear, empezar a tirar golpes. Hay unos ejercicios que trabajamos en la universidad con el costal, pero bueno, tenemos aparatos auxiliares como la gobernadora, manoplas, que nos ayudan a quizá a mejorar nuestro entrenamiento si no hay aparatos como un costal, que también es un costal que también es alternativo, ¿no? Es extra. ¿Sale? Pero bueno, vamos a empezar, vamos a poner unos guantes, mi buen Peter. Vamos a hacer el round de fuerza aquí en la gobernadora. Vamos a tratar de asimilar la labor de un costal, que no es lo mismo, porque aquí en la gobernadora se requiere igual técnica, pero un poquito más de fuerza, porque la sensación de golpeo no es la misma que en un costal ni que en una manopla. También por eso hay gobernadoras de diferentes tamaños, manoplas de diferentes tamaños, y los costales también hay de diferentes formas y tamaños, pesos, para poder realizar diferentes labores en el boxeo: fuerza, velocidad, muchas, resistencia a manera de sensaciones de golpeo. ¿Vale? Bueno, en este caso vamos a usar la gobernadora. La sensación es diferente, se requiere técnica y fuerza, porque si no, no hay, y precisión básicamente, porque si no, no hay un sonido en especial y una sensación en el trabajo. Luego se siente cuando uno hace un buen contacto. ¿Vale? Entonces vamos a tratar de ir mejorando poco a poco con el trabajo de aquí, del round de fuerza. Vamos a trabajar 10 de izquierda avanzando, 10 de derecha sin moverse, mi querido Peter. Tiempo: 1, 2, 3, sube la guardia, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recto de derecha, girando la cintura: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bien, un round, ¿vale? Vamos a hacer 3 así, mi querido Peter, ¿vale? Otra vez, izquierda avanzando: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, venga: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bien. Segundo, último, Peter, venga: 1, 2, 3, 4, 5, guardia: 6, 7, 8, 9, bien. 3, sale, va, mi Peter. Vamos a hacer un poquito de ejercicio, ya acabamos el round de fuerza. Vamos a hacer unas 25 lagartijas individual. No sabes qué, vamos a trabajar en equipo. ¿Sale? Yo te ayudo y tú me ayudas. ¿Sale? 20 y 20. Tiempo, va. ¿Sale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, cambio, suelto, presiona, paso, 20, 20, sale, a ver si no me resbalo, va, venga, ahí está, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 20. Dale. Va. Buena, buena. Va, vamos al segundo round. Ahora vamos al round de reacción, Peter. Bueno, el round de reacción. ¿Qué ofensiva es? Round de reacción. Buena pregunta. Ofensiva 5, doble ya. Atrás. 1, 2. ¿Vale? Va. Venga, Peter. Entonces, vamos a hacer 5 veces la ofensiva 5. Avanzando hacia la izquierda. ¿Vale? Venga. Ya, atrás. 1, 2. Otra vez, ¿cómo? 2, eso. Va, ¿cómo? 3, buena. Otra vez, ¿cómo? 4, otra vez, uno más. Eso, 5. Bien, llevas una, ¿vale? Muévete otra vez. Cambiamos de lado. Acomodas, te paras bien, subes la guardia. Sale. Otra vez, venga. Uno, otra vez. ¿Cómo? Dos. ¿Cómo? Va. 3. Venga, ¿cómo? 4. Uno más, va. Eso, muy bien. Llevas 2. Cambiamos de lado. Te paras bien, subes la guardia. Listo, venga. 1, otra vez, ¿cómo? 2, otra vez, ¿cómo? 3, 2 más, venga, ¿cómo? 4, 1 más, va. Eso, cambio. 3, ¿no, Piper? Va. Vamos por 8. ¿Sale? ¿Vas tú o yo? Bueno, yo porque tú acabas de darle. Va, ahí estamos. 10 y 10, Peter. Va, venga. 1, 2, 3, 4, 5, son, venga, 6, 7, son, 8, 9, cambio, sale, Piquet, va, venga, cuéntalos, 1, es importante que cuando entrenemos boxeo con quien sea, asegúrense que sea una persona que sepa los fundamentos básicos del boxeo, porque el boxeo no se juega, es un deporte de contacto, donde está de por medio nuestra integridad física. Entonces, no todo el mundo tiene esa preparación y es peligroso, ¿vale? Siempre fíjense con quién trabajan, ¿vale? Venga, ¿listo, mi Peter? Vamos a la última de... Ahora lo hicimos, sacamos de fuerza. El de... ¿Ofensión? No. Reacción. El de reacción. ¿Y qué nos falta? Velocidad. Velocidad. Pero bueno, la gobernadora, no podemos trabajar como tal la velocidad como se requiere. ¿Por qué? Porque es un aparato auxiliar que para su función se requiere potencia, fuerza, velocidad, ¿no? Pero aquí solamente vamos a marcar solo velocidad, ¿vale? Bueno, pues bueno, como le voy a ayudar al buen Pit, yo no voy a mantear. Ah, no, sí puedo. Sí puedo. No te hagas, Sí puedes. Yo porque quería evitar. No, sí, ya venía preparado. Vamos a aguantear, Peter, ¿vale? Va. Entonces vamos a hacer el round de velocidad y un burpee entre cada uno. ¿Sale? Va. Múltiple. ¿Vale? Va. ¿Vas tú o voy yo? Voy
Va, voy. 10. 1, 2, 3, 10. Va, venga. Dale, por 10, cuéntalos. Por fin. Dale, cierra. Va, voy 20. Dale, vas. Dale, 20, por fin. Venga. 30, va. Dale, vas. Dale, bien. Por fin. Eso. Va. 40. Dale, va, 40. Eso. Va. Por fin. Va. 50, Peter. ¿Sí las contaste hace rato? Va, échale, 40. Salvo 50, ¿no? Dale, va. Échale, 50, güey. Va, un buen pin. Va, para abajo. Va, venga, para abajo, para abajo. Va, échale. Va, venga. Eso. Va, venga, por fin. Va, 10, 30, va, échale. Ah, me pasé. Va, échale. Eso, por fin, venga. Para mí, ya vamos a acabar. ¡Chale! ¡Va! ¡Va! ¡Chale! ¡Va! ¡Eso! ¡Venga! ¡Va! ¡Venga! ¡Diez! ¡Chale! ¡Va! ¡Chale! ¡Bien! ¡Va! ¡Cambio! Dale, buena. Pues bueno, déjenos tomar tantito aire. Sí, está heavy. Más o menos, no es cierto, estoy mintiendo. Más o menos. Pero bueno, aquí hicimos un round de fuerza, un round de reacción y un round de velocidad. Y pues bueno, vamos a continuar con nuestro entrenamiento. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer abdominales allá, mi querido Peter, para recuperar aliento. Y ¿qué te parece si empujamos piernas o chocamos puños? ¿Tú qué dices? Va, choque de puños. Nos vamos a choque de puños. Me late la actitud de Peter. ¿Cuántas viste? 50, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Espero estén entrenando ahí en casa, porque para eso es la clase. ¿Cuántos van? 20, va bien. Entonces ya les dije, va. Chale, chale. Sí, eso.
Son. Buena. ¿Cuántos van? Por eso. Eso, 10 más. ¿Cuántos faltan? Eso. Vale. Buena, Mindy. Va, cambio. ¿Cómo andas, Peter? ¿Quieres decir algo? ¿Comentar algo? Sí, es muy importante el poder hacer estos ejercicios entre round para poder aumentar la capacidad pulmonar, la resistencia, pero también como que acostumbrar a tu cuerpo a que todo el tiempo va a estar activo y sin descanso. Sí, adaptarlo, ¿no? A recuperarse en el menor tiempo posible, porque entre cada round de boxeo tenemos un minuto para recuperarnos. Entonces sí es, se requiere recuperarse lo más rápido porque es complicado, es difícil de explicarles, pero sí los invito a que practiquen boxeo, que vayan a al Exdeporte de Atletas y se unan al equipo y participen con nosotros y aprendan a boxear. Bueno, vamos a seguir con nuestro entrenamiento. Espero les esté gustando. No sé, nos quedan 10 minutotes, tiempo suficiente para hacer algo más, ¿no, mi Peter? Va, entonces, vamos ahora a la parte de guanteo, ¿no? ¿Qué te parece bien que iniciamos con la velocidad? Pues bueno, ahora vamos a trabajar con un poco de guanteo. Y pues bueno, espero, antes de que si están practicándola en casa, espero que tengan un vendaje adecuado, porque luego uno ve vendajes, hijo mano, así, vendas hechas churro, no, y aparte malolientes, eso es peor todavía, pero bueno, a todos nos pasa, pero sí es importante que tengan un buen vendaje porque es para compactar el impacto de los golpes y así vamos a reducir el rango de lesión, ¿vale? Es bien importante que usen guantes. Luego veo que le pegan a la pared con guantes también, híjole, no hagan eso. Por eso hay aparatos para boxear. De veras, infórmense, busquen a alguien que en verdad nos enseñe para que no caigan en lesiones. Dale, venga mi pit, vamos a trabajar. Vamos con la ofensiva 1. Ofensiva 1. Doble ya, recto. Dale, bloqueas, ¿estás bien? Recto, gancho, recto, sale. Otra vez como ofensiva 1. Bloqueas. Dale, vamos a trabajarlo. También lo vamos a hacer por tiempo. Dale. Venga, mi Peter. Listo. Venga, vámonos. También no se estén quitando y poniendo el guante, porque también luego se lo quitan y se lo ponen también. Eso no está bien. Va, cambio. Venga, otra vez, ¿cómo? Uno, otra vez, venga. Dos, otra vez, venga. Tres, venga, vamos. Va, uno más, va. Cambio, dale, voy. Uno. Bien, otra vez, muy bien. Tres, dos más. Otra vez. Cuatro, uno más. Cambio. Venga. Uno, otra vez, ¿cómo? Dos, otra vez, ¿cómo? Tres, va, ¿cómo? Uno más, va, como listo, bien, cambio, va, venga, venga, va, sí, uno,
va. Va. Dos, otra vez, como. Va. Tres, más, va, venga. Te faltó. Venga, dos más. Diez. Venga, diez. Eso. Bien, bien. Va. Creo que todavía nos queda tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo, compañeros? Uno más, un round más. Va, un round más. Entonces, vamos a hacer ejercicio. ¿Qué te parece? Hacemos dos. Vemos en cartilla. No, unos cristos. Va, venga, cristo, diez cristos. Va, échale. Vas. Voy, si quieres. Dale. Venga, vámonos. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Dale. Cambio. Va. Venga, pique. Uno. Dos. Ah, ya me ganó. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. So. Ocho. Va. Nueve. Uno más. Bien. Bien. ¿Estás bien? Va. Y nos queda uno más. ¿Sale? Vamos a trabajarlo, mi Peter. Ya, sí, sin descanso. Va. Dale, ofensiva 3. Dos lados, izquierda y derecha, gancho recto. Dale, vámonos. Uno. Uno, dos, uno. Otra vez, ¿cómo? Uno, dos, dos. Venga, dos. Uno, dos, tres. Otra vez, ¿cómo? Uno, dos. Cuatro, uno más, venga, venga, va, uno más. Eso, va. Cambio, voy. Venga. Uno, dos. Uno, venga. Uno, dos. Dos, otra vez. Uno, dos. Tres, venga. Venga, dale. Uno, dos. Uno, venga. Uno, dos. Dos, bien. Venga, distancia ahí. Uno, dos. Ahí está, tres, venga. Dos más, va. Uno, dos. Cuatro, uno más, va. Uno, dos. Cambio. Va, venga. Uno. Diez. Venga. Vale, diez. Eso. Buena, mi Peter. Pues, hasta aquí llegó nuestra clase. Sí. Pues agradecemos a Deporte UNAM, a la Asociación de Boxeo de la UNAM, a todos ustedes, gracias por acompañarnos, esperemos les haya gustado. ¿Algo que decir, amigo? No, solamente que puedan darse la oportunidad de practicar el boxeo, es un deporte muy bonito y para mí uno de los, más bien el mejor deporte que hay, donde no solamente necesitas resistencia física, sino disciplina, sino también coraje y valentía. Así es. No cualquiera lenta al boxeo. Así es. Bueno, pues gracias. Y nos vemos para la próxima. Dale. Hasta luego. Venga, mi buen Peter. Dale. Bye.